Bien, pues el Derby Club Deportivo Rota Unión Deportiva Roteña ha terminado con empate a uno y tenemos al míster del Club Deportivo Rota, Juan Riezu. Le vamos a preguntar lo normal, ¿qué le ha parecido el partido? Hombre, la verdad que ha sido un partido muy intenso, ¿no? Donde prácticamente sabíamos que más o menos la Roteña venía haciendo las presiones en tres cuartos, a cerrarse un poquito atrás y buscar la velocidad en banda y al expósito. Al final, tantas ocasiones para un bando como por otro, pero en el segundo tiempo parecía que la Roteña apretaba más que el Rota. A raíz del gol de la Roteña, nosotros hemos perdido un poquito la tranquilidad, la paciencia que yo le pedía a ellos con el balón, pero hoy hemos confundido, creo que un poquito la paciencia con la velocidad del balón, ¿no? Pero sí, la Roteña tuvo 10 minutos a raíz del gol. Que estuvieron más activos, más en la presión. Nosotros ya estábamos un poquito nerviosos, perdíamos el balón y ahí pudo aprovechar la Roteña algunas salidas claras que han sido neutralizadas por el portero nuestro, claro. ¿Qué piensa un entrenador cuando ya casi terminado el tiempo empata? Pues nada, contento por el punto. Como le he dicho a ellos en el vestuario, tenemos que levantar la cabeza. Seguimos sumando, seguimos sin perder. Ante un equipo que la verdad que está trabajado defensivamente muy bien. Nosotros hoy no hemos tenido las ideas claras en ataque. Lo que le dije a ellos que era importantísimo el movimiento entre líneas hoy no lo hemos tenido bien, pero felicitar a la Roteña por el trabajo que ha hecho. Bueno, pues a seguir trabajando y a intentar conectar otra vez con el grupo de arriba, ¿no? Sí, nosotros tenemos que ir partido a partido, como ya te he comentado, Pepe. Nosotros vamos buscando los tres puntos en cada partido. Hoy no ha podido ser. Importante es que hemos sumado un punto. Y a lo mejor por estar ahí arriba ahora van a venir muchos equipos a cerrarse atrás, pero tenemos que trabajar y vamos a trabajar eso para tener previsto que cuando vengan equipos a cerrarse atrás y salir a la contra, tenemos que tener soluciones. Y ahora estamos con Javier Zafra, míster de la Unión Deportiva Roteña. Lo primero, Javier, ¿qué te ha parecido el partido? Bien, bueno, creo que ha sido un partido disputado. Por lo que respecta a mi equipo, creo que hemos hecho todo lo que habíamos trabajado durante la semana, hemos mantenido orden. Hemos tenido bastantes ocasiones de gol y bueno, la lástima de ese último segundo que yo creo ya hemos pasado que nos ha matado, ¿no? No estamos teniendo suerte en ese sentido, pero bueno, yo me quedo con el trabajo de la gente, creo que ha sido honrado en todo el campo y luego, bueno, creo que hemos hecho un buen partido. Una cosa está clara, la Unión Deportiva Roteña ha hecho su partido, ha tenido sus ocasiones. En algunos momentos ha tuteado al Club Deportivo Rota, pero lo viene pasando, como tú bien has dejado ver entre líneas, que en los últimos minutos está perdiendo demasiados puntos, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido primer tiempo, hemos tenido dos ocasiones clarísimas, una de John y otra creo que ha sido de Alex Espósito. Nos está costando meterla, tenemos que crear 6 o 7 ocasiones para meter un gol. Y bueno, nos hemos puesto por delante y luego la lástima es que creíamos que la jugada terminaba en la esquina y hemos tenido esa mala suerte que no nos está acompañando en los últimos partidos, ¿no? Que en el último segundo nos han empatado. Pero bueno, como te digo, yo estoy muy satisfecho con el equipo, se ha hecho lo que habíamos trabajado durante la semana, creo que hemos competido muy bien, hemos anulado prácticamente a Rota en ataque y hemos tenido muchas más ocasiones que ellos, ¿no? Bueno, pues con eso te quedas para ver si se puede ir poquito a poquito y subiendo la clasificación, ¿no? Sí, bueno, un punto aquí tampoco es malo, ¿no? Sumamos, la lástima fue el partido de Cáceres la semana pasada, pero bueno, hay que hacer lo bueno este punto ganando en casa el domingo.